Muy buenas a todos, bienvenidos al Turista de Northlife. En esta ocasión nos encontramos en Race Room, tercer vídeo de esta serie y directamente antes de empezar vamos a ir a la tabla de tiempos. Como veis empezamos en Assetto Corsa, el segundo vídeo ya estará subido supongo cuando veáis este y será en eRacing. Está grabado también, pero de momento como no ha sido publicada esta serie no está en la tabla, para que cuando entréis a ver el primer vídeo y entréis a la tabla no veáis ya los siguientes tiempos. Pero bueno, estamos en el tercer episodio, Race Room, el de eRacing, como digo, ya ha sido grabado. En esta ocasión estamos con el Fórmula Race Room Junior. Desconozco la potencia y el peso que tiene este coche, si conocéis el dato podéis dejármelo en los comentarios. Y os animo en los comentarios también a dejarme qué simuladores tienen esta versión del circuito, la versión Tourist, no la versión Nürburgring normal o la versión de Northlife normal. Tiene que ser la versión Tourist de Northlife. Así que si conocéis algún simulador que tenga esta versión, dejármelo por los comentarios, porque he intentado en Project Cars 2 y no está la versión Tourist, y que yo sepa solamente me quedaría R-Factor 2 con esta versión del Tourist. Y ya digo, si conocéis alguno más, dejármelo abajo en los comentarios y os lo traeré al canal. Así que nada, vamos directamente al juego, vamos ya a montarnos por el coche y nos montamos también por el simulador, así que a ver qué sale. He estado probando un poquito y este coche es un poco peleón. Es un poco raro de dirección, o sea, es muy directa la dirección, pero es muy raro, es muy fácil subvirar. De frenos también es un poco raro, frena demasiado, pero a veces me quedo corto con la frenada, no tengo el puntillo pillado. Así que venga, vamos arrancando, ponemos el contacto, arrancamos. No va mal de sonido, no va nada mal. Ya sabéis que Race Room no suele fallar con los sonidos, así que vamos saliendo despacito. Una cosa que tiene Race Room es que aquí ya podemos salir a tope, no hay limitador de velocidad. Pero como en Assetto Corsa tenemos la S y en eRacing tenemos que salir a 40 km por hora, lo que voy a hacer va a ser ir más o menos a 50-60 km por hora, más o menos vamos a aguantar ahí la velocidad. Y yo creo que ya por aquí le damos gas, para que haya igualdad en todas las series. Como siempre, setup por defecto, no hemos tocado absolutamente nada del coche. Todos los coches que haremos serán con el setup por defecto. Y vamos a ver qué sale. Solo tenemos cuatro marchas. La dirección es muy directa, hay que girar muy poquito el volante. De frenos va muy bien, pero hay veces que bloqueo y me voy recto. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Como veis, subvira mucho también, es muy directa la dirección, pero gira muy poco. Hemos ido a reducir ahí muy pronto. Nos ha saltado la protección del motor. Vale, mucho cuidado aquí, porque le cuesta mucho girar. Vamos a frenar pronto aquí. Es que si bloqueas, estás perdido. De sobreviraje, eso sí va muy bien. Como veis, lo he salvado, no sé ni cómo, la verdad, o sea, ya lo daba por perdido. Ya pensaba que iba a tener que parar y volver a empezar. Pero el sobreviraje, justo estaba diciendo, me ha pillado, joder, me he quedado súper descolocado. No me lo esperaba. El sobreviraje se puede salvar, no es como un monoplaza. A ver, mucho cuidado en esta curva. No es como un monoplaza que si pierdes la parte trasera del coche estás perdido. Este te permite perder el, soltar el culete un poco. Bueno, 230 km por hora. Llegamos al limitador, 233. A ver, aquí voy a levantar para que no subire. Frenamos pronto aquí también. No quiero sustos como el de antes. O sea, de verdad lo digo, que no sé ni por qué sigue este vídeo, porque lo daba por perdido el coche. Como siempre, es un intento, he estado probando un poquito antes, lógicamente. De hecho, he intentado grabarlo una vez y me he matado en la primera curva. Ay, voy en cuarta, pensaba que iba en tercera. Es que hablando es el punto negativo que tengo yo en esta serie, porque las vueltas nunca son limpias. Siempre voy hablando y al final, entre una cosa y otra, cometo fallos súper tontos que me harían mejorar muchísimo la vuelta. Pero como digo, no he practicado nada, porque si me pongo a entrenar 2 semanas, el ejemplo que pongo siempre, si me pongo a entrenar 2 semanas esta combinación, pues lógicamente voy a mejorar mucho mis tiempos.
así que sin ningún coche, o sea, en ningún coche entrenaremos. Porque si no, los tiempos, pues, lógicamente van a mejorar mucho. Bueno, a ver este cambio de pesos de aquí. Uf, cómo le cuesta meter el morro, ¿eh? No lleva alerón el coche. No tenemos carga aerodinámica detrás tampoco que nos ayude el delantero. Protección de seguridad del motor de nuevo. Alerón delantero tampoco recuerdo ahora mismo. No sé, matarme si queréis, pero no recuerdo si llevamos alerón delantero. Creo que tampoco lleva. Sí, ahora lo estoy dudando. Ahora estoy confundiendo el coche con otro. Pero alerón trasero sí que estoy seguro de que no, que no llevamos. Bueno, vamos para arriba. Frenamos pronto aquí. A ver si salimos bien. Uf, es que... Vamos. ¿Qué embrague más cortito tiene? Me quedo muy muerto en tercera ahí. Estaba mirando la grabación, que todo fuera bien. Y al final, entre hablar y entre controlar la grabación y entre que me sonará el móvil en mitad de vuelta, nunca son perfectas las vueltas. Bueno, vamos a ver. Esta de aquí, pues que no tengo ni idea de cómo se hace esta curva. Levanto y freno, por si acaso, me da igual. Me da exactamente igual. Aquí levanto también, por si acaso. Es que no, es lo que tiene no entrenar con ningún coche. Cuidado, ¿veis? Las frenadas, a veces frena mucho, otras veces es súper inestable. Es que no, no termino de entender que este coche, ¿eh? No termino de entenderlo. El carrusel por arriba, por abajo, uf. Y no va a ser de lado, porque con este coche de lado, vamos, no ha sido la mejor de las pasadas por el carrusel, pero... Uf, es muy raro el coche, ¿eh? Es que no estoy acostumbrado a conducir nada parecido y... Mira que estoy grabando antes Project Cars, modo trayectoria, y estamos con este coche, creo que es el mismo, el Fórmula Junior, pero no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver este con el de Project Cars. Las físicas también del juego y todo, todo influye, lógicamente, pero es que no tiene nada que ver este coche con el de Project Cars. Lo bajaba a segunda porque sabía que si no, no iba a entrar el morro. Bueno, a ver, última sección, la más revirada. No, 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 no. Me daba por muerto ahí también. No ha sido tan exagerada como la de antes, pero me daba por muerto. He dejado correr mucho el coche ahí. Paso de historias, ya estamos completando vuelta. Es que no, no quiero tener que parar y volver a empezar y volver a hacer toda la intro de nuevo. Ya sabéis que los vídeos me gusta sacarlos del tirón. No me gusta luego andar editando y andar cortando y andar subiendo solo los momentos buenos. Aquí lo que pase, pasó. No hay que ocultar nada. Vale, tira para adentro. Súper cortito el embrague, ¿eh? O sea, todo el principio no tiene recorrido. O sea, no tiene... Uf, vaya raspada lo hemos pegado ahí. El embrague, si os fijáis, todo el principio no hace nada. Bueno, última curva. Vamos a ver qué tiempo. Tira para adentro. Tira para adentro. Por favor. Siete, diez. Siete, once, siete, cuatro, cero. Bueno, no está mal. Esto es lo que no me gusta de Race Room. Ah, te mandan automáticamente a box. Esto no mola. Con lo que mola llegar, aparcarse y todo el rollo. Pues nada, gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que necesito el tiempo ahora para apuntarlo. Vale, lo tengo en el tablet, por lo menos. 7-11-7-4-0. Así que, nada, lo voy a apuntar antes de nada.
Antes de perderlo, porque me conozco, 7, 2 puntos, mirad si queréis para que veáis. 7, 2 puntos, 11, 7, 4, 0. Ahí queda el tiempo, tengo que apuntar el coche, tengo que apuntar todo por ahí y luego moverlo a otro lado para que no lo veáis. Así que nada, gente, como siempre, espero que os haya gustado esta serie. Si es así, ya sabéis, podéis reventar el botón de like. Dejadme en los comentarios distintos simuladores que tengan esta versión del circuito. Ya digo, tiene que ser la versión Tourist. No me vale la de Northlife completo y no me vale el Nürburgring GP, lógicamente. O sea, necesito la versión Northlife Tourist. Decidme los simuladores que la tengan y nada, os animo también a que me dejéis coches o lo que sea, que me digáis iRacing con el Mazda, por ejemplo, Race Room con el WTCC. Decidme la combinación que queráis, Assetto Corsa con tal coche, pues lo que queráis, pedírmelo y si puedo os lo traigo al canal. Gracias a todos, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.